Fuera del escenario, Cus Robles se llama Félix. Cus Robles fue, de hecho, una evolución de Félix, porque en la escuela ese fue el apodo que me pusieron. Para arriba y para abajo Félix, pero me pusieron Cus. ¿De dónde viene Cus? Viene porque en ese tiempo el cabello ondulado era como, no sé, un buen alimento para los bullies y demás. Entonces, a mí me decían que yo tenía el pelo, no tenía cuscús, sino cus, porque no es ruladito en ruladito, sino que es como más ondulado. Entonces, no es cuscús, sino que es cus. Entonces, Félix Robles se acuerda de todas esas cosas y se alimenta siempre de las experiencias. Félix Robles también es una persona que escucha bastante, le gusta prestar atención a las personas y sobre todo lo que necesitan. Félix Robles es una persona que también escucha mucho la naturaleza, le gusta mucho los outdoors, me gusta mucho también. Y Félix Robles también empezó tocando guitarra en la escuela y fue posteriormente evolucionando no solamente a tocar guitarra, sino también a cantar. Y es una persona que, a pesar de su timidez, ha echado para adelante, y como él le gusta mucho tocar en vivo y a pesar de la pena, entonces en una balanza sopesas qué es lo que más importante es. Así que, aunque tengamos pena, vamos a presentar frente a la gente. Primero empecé con la guitarra. Como mencioné, en la escuela nosotros hacíamos práctica de coro y yo era guitarrista en el coro de la escuela, pero por alguna razón a veces no iban los cantantes, entonces íbamos todo el ensemble de instrumentos y no iban los cantantes, quién sabe por qué. Entonces dije, bueno, ¿quién va a cantar? Y yo simplemente dije, bueno, a lo mejor yo afino un poquito, me puedo atrever a ladrar ahí. Y bueno, posteriormente fue como poco a poco evolucionó la cosa y fue entonces como guitarra y voz. Al saber guitarra, también aprendí un poquito de bajo. También me acuerdo de, así vagamente, de que estaba muy chiquito y usaba la regla de la escuela como tambores sobre los sillones de la sala, y eso fue también como una inspiración que, bueno, se fue hacia la guitarra, pero también tenía como idea de la percusión desde chiquito. En shows he tocado armónica también, porque hay un sistema que funciona la armónica que yo lo entiendo bastante. Y bueno, me gusta mucho el software de composición también, ya que al tener entonces una idea bastante certera de cómo funciona la música, uno puede entonces desarrollar habilidades para andar los software de música y piano. Por ende, póngame un piano adelante, no voy a tocar nada porque no lo sé ejecutar, pero puedo sacar sonidos. Eso es una habilidad también que adquirimos a partir de tocar guitarra. Bueno, yo tengo un gusto musical bastante amplio. Puedo escuchar desde qué sé yo, Chopin o música clásica, cosas así, hasta lo más oscuro. En cuanto a rock, digamos, qué sé yo, Sepultura o grupos así como Slipknot y demás. Pero, por ejemplo, este proyecto es influenciado más que por lo que yo escucho, más que por eso, es por mi manera de vivir, sobre todo con la naturaleza. Yo soy una persona que me gusta mucho estar cerca del mar. No surfeo, pero sí frecuento mucho el área de las playas para correr y demás. Tengo también familia que fueron pescadores allá en el puerto de Agua Dulce. Entonces, pasó algo muy curioso, que es que desde 2018 empezaron a salir canciones, así con esto, ¿no? Contando acerca de historias sobre el mar y anécdotas sobre el mar y el amor sobre alegorías del mar y demás. Pues yo me quedaba como que, ¿qué está pasando? ¿Por qué me sale todo así? Y sucede que me di cuenta que bueno, tiene mucho que ver con mis orígenes y lo que hago, ¿no? Entonces decidí darle así como rienda suelta a eso para componer, independientemente de toda la música, ya sea más clásica o más heavy, que me guste, y haciéndose nace el proyecto de Cus Robles, influenciado por el mar. Si lo ponemos como bandas, mencionando preciso lo de las influencias, hay una banda que se llama Travis y un artista que se llama Jack Johnson, que son como bastante, van como por la onda, ¿no? Que es como un surf rock, pero en formato acústico. Las composiciones usualmente vienen así a través de una idea que sale en guitarra, que voy entonces tirando como melodías, y me siento como bastante identificado con lo que está sonando, entonces voy agregando melodías de la voz y entonces voy alimentando eso con cosas que quiero decir, con sentimientos, con vivencias. A veces vivencias prestadas de otras personas las transformo en mías, a veces transformo sujetos de diferentes situaciones, los convierte en un Frankenstein que entonces alimenta un tema.
una canción. Sí. Nosotros lanzamos el álbum en 2022, en octubre. La primera meta que tuvimos así a mediano plazo era entonces todos los meses tener un evento hasta el 2023. Hasta octubre de 2023. Gracias a Dios no hemos fallado ningún solo mes. Tenemos todos los meses, gracias a Dios, eventos, ya sean pequeños, acústicos, ya sean grandes festivales. Entonces, es una cosa en la que hemos trabajado precisamente para dar constancia de que la gente vea, ay, que se están haciendo cosas bonitas. Después de todos estos eventos, entonces vamos a concentrarnos ya desde octubre de 2023 en ponerle ya el pie al segundo álbum. No tengo idea cómo vamos a hacer ni cómo serán las canciones, pero ya las tengo hechas en guitarra y voz y tengo como una idea bastante clara de qué es lo que queremos hacer. Y bueno, darle seguimiento a todas estas producciones para que no se queden guardadas, ¿no? Precisamente ponerlas a andar, qué sé yo, conseguir festivales de repente afuera de Panamá también, tirar videos musicales también que acompañan a la música, que son muy importantes. Pero sobre todo con esta bandera de defender el mar, ¿no? Que creo que es importante, sobre todo en estos tiempos que el clima está tan difícil. Creo que hay que ponerle más empeño en esta parte de, digamos así, como esta misión que tiene uno de ser vocal acerca de las cosas que están haciéndose mal. Y creo que la mía es conversar acerca del mar. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Cus Robles. Los invito a que me sigan en redes sociales. Sobre todo principalmente el Instagram, en @cuzrobles, CUZRobles. Ahí está la información sobre nuestros últimos eventos, updates y demás. Asimismo pueden seguir también la cuenta en YouTube, donde tenemos los videos de los temas que hemos mostrado en el álbum Tus Caminos, que lanzamos el año pasado. Los invito a buscarme a sí mismito, CUZRobles. Y también los invito a que se queden aquí prestando atención y escuchando las canciones en Onda Sonora. Este tema mío que van a escuchar a continuación se llama Para Bien. Mañana nos veremos después de tanto hablar. Mañana nos veremos jugando a la verdad. Mañana nos veremos, ya no será virtual. Mañana nos veremos y todo va a cambiar. Para bien, para bien, para bien, todo va a estar bien. Ya quiero que sea mañana. Vamos a pasear, libres de teclados, solo tacto de verdad. Y por eso haremos tiempo para querernos más y ser los mismos locos, solo que la realidad. Para bien, para bien, todo va a estar bien. Para bien, mi amor, para bien, todo va a estar bien, ya quiero que sea mañana. Voy, voy. Pase amor, para bien, mi amor, para bien, todo va a estar bien. Y aunque los nervios nos carcomen, por un beso me voy, lento y voy, voy, hacia el aroma de tu cuello. Las líneas de tu abdomen
Ya quiero que sea mañana. Oh, oh, oh. Ya quiero que sea mañana para querernos. Ya quiero que sea mañana y todo sea realidad. Ya quiero que sea mañana. Quiero que sea mañana y cumplir con nuestros sueños, de querernos. Ya quiero que sea mañana, bailar el lele. Ya quiero que sea mañana para bien. Ya quiero que sea mañana para bien. Para bien.